Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal están? Nuevo día y nuevo video de charlas. No, está para acá. Charlas de Runeterra. Espero que estén bien, que la vida los esté tratando rico, sabroso. ¿Cómo están estas navidades? Aviso desde ya, antes de comenzar con el video. El video está bueno. No lo he hecho, pero sé que va a estar bueno, ¿ok? Va a estar bueno porque toca temas jugosos que a ustedes les encanta. Para el 24. Y para el 31 de diciembre, escuchen bien, 24 de diciembre voy a estar transmitiendo en YouTube, aquí mismo en mi canal de YouTube, a la medianoche, ¿de acuerdo? A la medianoche, hora venezolana. Que para México, una hora antes, para Argentina, una hora después, lo voy a dejar en un banner que lo van a ver en Facebook, en mis redes sociales, ¿no? Y por acá también, ¿no? Pero para que sepan, en la medianoche, ¿no? Entonces, ya sea antes de su cena navideña o después de su cena navideña, pues si están solitos por allí, si no quieren pasar solos esas navidades, ¿no? Qué sé yo, pues se pasan por el stream y me cuentan de su vida, me charlan, me platican, porque poquito más no voy a jugar, no voy a hacer nada. Ustedes saben que la conexión no me deja ni nada por el estilo, así que nada. Voy a hacer yo, voy a grabar con el teléfono, así que nada, cualquier cosita que quieran pasarse, charlar, hablar, 24 y 31 de diciembre, para que sepan. Ahora bien, de nuevo vamos a hablar con papito Steve Rubin, vamos a hablar de Steve Rubin, de cositas que comentó también Riot Umbridge, el director de Legends of Runeterra, por Discord, ya que recuerden que de vez en cuando se lanzan preguntas y respuestas a los desarrolladores, se las mandan por el canal oficial de Discord, y pues hace unos poquitos días tuvieron uno, y bueno, aquí tenemos las respuestas, todas ya recopiladas en esta paginita Out of Cards, que siempre la recomiendo porque suben cosas bastante buenas de lore. En la descripción también les voy a dejar el canal oficial de Discord de lore, ¿de acuerdo? El canal oficial, la comunidad oficial de lore en Discord. Está en inglés, tristemente, pero bueno, pues si a alguno le gusta pasarse por allí, ahí está, ¿no? Así que vamos a comenzar con esto porque esto está rico, rico, Puerto Rico. Esto comienza fuerte, gente, comienza fuerte, y lo primero de lo que hablan es sobre un posible modo 2 versus 2, ¿de acuerdo? Algo que diferentes juegos de cartas, algunos lo han implementado, pero digamos que no existe un competitivo real para ese modo, porque es muy jodido tener que balancear. Pasa por ejemplo en LoL, ¿no? Que no pudieron balancear ni siquiera el modo 3 versus 3, al final lo dejaron por de lado y se centraron exclusivamente en la grieta del invocador. Bueno, también pasan estos casos, ¿no? Pero bueno, le preguntaron a los chicos de LoL, ¿existe la posibilidad de que veamos un 2 versus 2, un modo 2 versus 2? Riot Umbridge, director del juego, comentó que ve muchísimas oportunidades para hacer el juego aún más social, ¿de acuerdo? Y otorgarle la posibilidad de hacer amigos dentro del juego y todo el tema, ¿no? Y jugar con tus amigos, mejor dicho. Todavía no están listos para compartir detalles al respecto, pero que estemos atentos al comienzo del 2021, ¿no? Al próximo año, básicamente. Yo creo personalmente que lo van a hacer. Digo esto porque es algo a lo que han tocado demasiado, diría yo que demasiado, han hablado bastante sobre el hecho de que quieren hacer el juego aún más social, y ya de por sí eso es raro que en cada pregunta y respuesta tocan ese tema, así que yo doy mi voto de confianza de que van a traer un modo 2 versus 2 muy pronto. Segunda preguntita que le hicieron, y un temita que volvieron a tocar, el tema del modo salvaje y todo este temita que a mucha gente pues les disgusta, X. Por allí la última vez que lo comenté me preguntaron, Slay, ¿qué es el modo salvaje? Bueno, chicos, básicamente en casi todos los juegos de cartas, a medida de que van agregando más y más cartas, pues por obvias razones el juego se hace totalmente imbalanceable, ¿de acuerdo? Es imposible balancear un juego de cartas con 1000 cartas, 2000 cartas, 3000 cartas, ya se vuelve imposible mantenerlas a todas en el meta, es imposible. ¿Qué hacen? Bueno, básicamente un determinado número de cartas las eliminan, no las eliminan, sencillamente que no están disponibles para jugar en las ranked, y básicamente pues nos dejan con un monto específico de cartas de cada región que van a funcionar durante una temporada. En la siguiente temporada vuelven a cambiar a lo que se le llama rotaciones de cartas, rotan esas cartas, y así para mantener entre comillas el juego fresco y que cada carta siempre tenga una oportunidad de volver otra vez al meta, y al meta siguiente desaparece, y así es algo que va a pasar. Pero bueno,
esta vez lo comentan ellos mismos por acá. Otra vez Río Tombridge le comenta, bueno, mentira, la primera pregunta fue: ¿qué va a pasar cuando el juego se quede sin regiones? O sea, cuando ya hayan lanzado todas las regiones, que es algo que ya nosotros hemos discutido bastante. Lo primero que comentan acá es que todavía no tienen no pueden compartir detalles en específico sobre esto, pero que definitivamente es algo que le han invertido bastante tiempo en pensar al respecto, ¿no? Mi opinión, mi muy humilde opinión, y no es porque yo sea Slay y yo lo sepa todo, claro que no, no va por allí el tema, pero los propios chicos de LOL, ya ni siquiera de LOL, los chicos de LOL hace ya un año, recuerdo muy bien porque yo sigo mucho los posts que hacen en la página oficial, hablando con los desarrolladores y todo el tema, les preguntaron precisamente eso, de que ¿existen más regiones en Runeterra? Sí, ellos comentaron que sí, o sea, esto no me lo estoy inventando, sí existen más regiones, pero que bueno, eventualmente llegarán de alguna forma u otra. ¿Quién sabe si LOR va a ser el juego que introduzca una nueva región en vez de LOL? No lo sabemos, pero bueno, aquí tiene la respuesta de papito Riot Umbridge oficial. Lo único que pueden compartir hoy, que podemos compartir hoy, es que una de nuestras metas primero es asegurar que que bueno, los nuevos jugadores pues tengan una forma razonable de lanzarse y poder divertirse dentro del juego, y segundo, sí, están conscientes que las nuevas cartas tienen que ser impactantes y excitantes para los jugadores. Estas metas se vuelven complicadas con el tiempo en todos los juegos de cartas. Y bueno, sí, básicamente es algo que todos los juegos de cartas experimentan tarde o temprano con el lanzamiento de nuevas expansiones. Bueno, aquí estoy parafraseando bastante, ¿no? Pero básicamente es eso. Va a llegar, ¿de acuerdo? No es oficial ni nada por el estilo, pero yo no quisiera que llegue un modo salvaje, pero hay que ver qué hacen los chicos de Riot, que, hombre, en todos los juegos de cartas pasa. No creo que esta sea la excepción. Tercera pregunta y nos metemos un poquito con el lore del juego, ¿de acuerdo? Esta se le hicieron a Strider 212, el jefe de narrativa del lore. ¿Cómo es el proceso detrás de la introducción de nuevas cartas al juego y si trabajan de cerca con el equipo de desarrollo de League of Legends, ¿de acuerdo? Para resumir un poquito el texto, comentan que sí, pues que comienzan investigando bastante los antecedentes del campeón, todo el tema para saber cómo funciona, su historia, bla 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 bla, y que sí, también se ponen en contacto con el equipo de narrativa de LOL, y si pueden, contactan directamente al escritor original de determinado campeón. Recuerden que muchos de los escritores pues dejan Riot con el tiempo o qué sé yo, ya no están trabajando adentro y por ende no pueden contactarlo de manera fácil, ¿no? Es una pequeña aclaratoria porque, por si no lo sabían, por lo general en LOL hay un equipo entero de narrativa y todo el tema que obviamente está compuesto por docenas de personas, pero muchas de las historias que conocemos de muchos campeones son escritas por una sola persona, ¿de acuerdo? Por una sola persona. Por ejemplo, la historia de Yone, hasta donde yo sé, fue escrita por la misma persona que escribió la de Yasuo. Creo, estoy hablando totalmente de memoria. Esto lo digo porque yo lo sigo en Twitter, el que escribió la historia de Yone. Entonces, pues eso, ¿no? Se contactan con el escritor original, si todavía está por allí, para tener un contacto directo, ¿no? Lo que sigue, nada, se ponen a trabajar con el equipo de arte ya dentro del lore, para empezar a hacer sketches y todo el tema sobre cómo deberían verse a los seguidores y todo el tema, y en base a eso pues pueden crear historias originales o no. Que a mí esto de crear historias originales me parece un poco, o sea, me parece un poco falso, muy entre comillas, me explico, porque historias originales como tal no hay muchas. LOR expande el universo del LOL, pero yo siento que no avanzan en la cronología del mismo. No sé si me hago entender. Casi todo lo que estamos viendo en LOR es canon pasado, del pasado, ¿de acuerdo? LOL se encarga de introducir canon nuevo, historias nuevas. Yo lo que sí creo que es a lo que se refieren acá con contenido original o desarrollar, escribir historias nuevas, es el hecho de que lo hacen por medio de los seguidores. Ok, no actualizan la historia de los campeones principales, de Yasuo, de Yone, de... Bueno, Yone no es un campeón en lore, pero ustedes me entienden, de Age, de Gangplank, de toda esta verga. Pero sí lo hacen por medio de los seguidores, y eso es algo que se aprecia bastante, ¿de acuerdo? Quizás no tiene la misma relevancia que la historia de un campeón como tal,
Pero el hecho de saber, por ejemplo, quién coño fue Ledros, quién coño es Citria, saber la historia de Yone antes de su lanzamiento en LOL, y muchísimas más. O sea, me parece buenísimo por ese lado. Siguiente pregunta y directo al grano. ¿Van a haber futuros eventos PvE dentro del juego parecidos al ascenso de Diana y Leona que hubo hace con el lanzamiento de... ¿Que eso fue en la season pasada o antepasada? No recuerdo bien. Pero bueno, fue el evento este que hubo, que fue como un mini modo historia o un abrebocas al modo historia. Bueno, hacen referencia a eso, si van a haber eventos futuros como ese. La respuesta corta, comenta aquí Riot Exis, jefe de jugabilidad de LOL, comenta que la respuesta corta es que sí, claramente los jugadores la pasaron muy bien con ese modo de juego y nosotros también, así que pueden esperar más laboratorios como ese en el 2021. La respuesta larga es que estamos muy entusiasmados sobre el potencial del PvE en LOL. Así que intentaré no hablar mucho, pero te puedo comentar las siguientes razones. Ta, 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 ta. Es más divertido jugar con menos intensidad. Bueno, creo que ya con esto podemos resumirlo casi todo lo que va a decir a continuación. ¿Qué más dice por acá? Cuando tu oponente no es otro jugador, te preocupas menos sobre el tema del balance, ¿no? Comentan ellos como desarrolladores. Esto les permite a ellos también jugar un poquito más con cosas que, digamos, que pueden estar un poquito rotas porque directamente a la IA, a la inteligencia artificial, a la computadora no le importa una verga si tu mazo está roto, ¿no? Comenta él aquí textualmente. Yo creo que esto lo comenté en su momento. Yo creo que este modo, este, esto, esto, estos modos laboratorios o como quieran llamarle, van a ser en un futuro un modo aventura. Yo realmente espero que pase y lo pido desde lo más hondo de mi corazón. A mí me encanta el lore. Me encantan las ranked, me encanta quemarme la cabeza en las ranked, buscar la forma de armar otro mazo, de buscar otro mazo X. Pero también quiero perder un poco de tiempo en lore. No sé si me explico. Quiero ese tiempo muerto en el que digo, coño de la madre, me cago en el Go Hard, no quiero jugar ranked, pero quiero seguir jugando lore. ¿Saben a lo que me refiero? A mí no tengo otro lugar en donde descargar mis ganas de jugar lore. Yo odio jugar normales. Yo odio jugar normales. No juego normales. O sea, no estoy mintiendo. No juego normales. Ni una normal juego. No juego nada de normales. Y las expediciones las odio. Cuando jugué en su momento este modo de juego, el Disque Aventura modo de juego, realmente lo disfruté. Espero que lo desarrollen aún más. Y creo que si se van por ese lado sería excelente, pero bien desarrollado. Un modo aventura, pero con una buena historia, ¿no? Con capítulos, con niveles en donde desbloquees iconos. Que, por ejemplo, un pase de temporada sea exclusivamente con un modo historia, por ejemplo, y que tengas que avanzar y que tengas que ganar. Sería buenísimo conocer las historias, pero bueno, aquí ya estoy hablando mucha paja, ¿no? Básicamente es eso, para intentar resumir un poco. Última pregunta sobre el tema de eventos y todo este rollo en lore. Directamente les preguntaron que, bueno, el último set trajo como precedente, los últimos dos sets, mejor dicho, trajeron como precedente el hecho de que con la llegada de cada uno hubieron dos campeones nuevos. Esto va a ser así durante los próximos sets, ¿no? Los próximos lanzamientos de regiones y todo este tema. Van a haber dos campeones nuevos y por ende van a tener que actualizar cada región con un campeón más. No sé si me estoy haciendo entender. Básicamente dijeron que sí, que cada nueva región va a tener más campeones que la anterior y que por ende van a tener que actualizar, van a tener que lanzar nuevos campeones para cada región y que esto va a ser así hasta que tengan ya todas las regiones lanzadas dentro del juego. Lo cual, coños, es bastante contenido, pero también me hace pensar el hecho de que sí, o sea, eventualmente, o sea, vamos a llegar muy rápido a completar todos los campeones en LOL. Ya tenemos cuánto, 60 y algo, no recuerdo exactamente el número. 40, 60, no recuerdo, no tengo la cuenta exacta. Pero es decir, ya estamos casi a la mitad de campeones que existen en LOL. Y el juego apenas lleva un año. No sé si me está encantando la idea. O sea que de aquí al 2022 ya el juego estará completo. Así que seguramente ya tendrán algo en mente para cuando llegue ese momento, ¿no? Y bueno, básicamente la respuesta es eso, ¿no? Que sí, que van a haber nuevos campeones y que van a tener que lanzar nuevos campeones para cada región. Y todo eso hasta que terminemos todas las regiones.
Y que en un futuro, pues los sets obviamente van a cambiar un poco la estructura. Así que bueno, tiempo al tiempo. A partir de aquí nos metemos con el temita del el balance de cartas, ¿no? Aquí se pone también buena la cosa, así que quédense, calmaos, calmaos todo. La cosa comienza, la primera pregunta que les lanzan por acá, para resumir un poquito sobre cómo toman el tema de, o sea, sobre si buscan opiniones externas a la hora de cambiar, de balancear alguna carta. Específicamente si se ponen en contacto con, por ejemplo, los partners de Riot en Lore. Con partners, básicamente todos estos influencers, ¿de acuerdo? Recuerden que, ¿cómo decirlo? El partner de Lore todavía no está disponible aquí en Latinoamérica, si no me equivoco. Para el 2021 van a abrir las solicitudes. Pero bueno, ya en Norteamérica ya hay partners de Lore, que si no me equivoco, Mowai es uno, Swine es otro. Entonces, nada, la pregunta es esa, si se ponen en contacto con ellos para evitar cambios polémicos en cartas como ya ha pasado, como por ejemplo el chef de la guerra, que fue lo mataron básicamente, mataron esa carta. Esto ya lo comenté en una de las últimas charlas de Runeterra. Y bueno, la respuesta corta a la pregunta es que sí, se ponen en contacto de vez en cuando con influencers para estar al tanto sobre qué carta deberían cambiar, cómo se debería balancear. Y esto es algo que si ustedes siguen a los desarrolladores de Lore en Twitter, es muy normal. Es decir, cuando Mowai se lanza una opinión de repente polémica o cualquier otro jugador competitivo opina sobre X tema, ustedes se dan cuenta de que muchas veces pasa que el propio director del juego le da me gusta a un comentario o retuitea algún comentario, lo que sea. Eso te da a entender que ellos están muy al tanto de todo y obviamente ellos entienden, ¿no? Si bien es cierto, yo sé que a muchos de ustedes les molesta el hecho de que, coño, que un influencer altere tanto el meta, que ya esto lo he discutido bastante, eso no es tan así, pero la verdad es que de alguna forma u otra, un influencer, un jugador, un creador de contenido, se podría decir que habla por la comunidad de alguna forma u otra. Entonces, hombre, si se pueden poner en contacto con alguno para ahorrarse un poquito de trabajo, yo creo que está bien, ¿no? Cambios controversiales seguirán habiendo, ningún parche puede ser perfecto, pero que lo siguen intentando. Y bueno, que ciertos cambios se perciben diferentes según el rango de cada jugador, ¿no? De repente, para alguien novato no entiende algunos cambios o se queje sin más. Para alguien de lo alto, no de lo alto, porque para un jugador profesional quizás algunos cambios pues tengan más sentido. Es un ejemplo que comentan ellos acá. Por ejemplo, el mismo tema de Gohar. Yo mismo he pensado que, coño, Gohar a mí no me parece que merezca un nerfeo, porque ¿qué le puedes nerfear a esa carta? La matas. Cualquier tipo de cosa que le hagas a esa carta, la matas y la desapareces. Pero también entiendo que, coño, en los bajos o qué sé yo, te sacan un Gohar y te quieres cortar las bolas. A mí también me ha pasado que pierdo por un Gohar y digo, este mazo de mierda, bórrenlo, por favor, pero son cosas de cosas. Esta pregunta se le hicieron a Papito Steve, este es Steve Rubin, sí, Rubin Su. Steve Rubin, ya bien conocido acá en la casa, sobre la Asesina Sombría, ¿de acuerdo? Para el que no sepa, es esta cartilla que está aquí arriba, la buena Asesina Sombría, que un pequeño repaso, esta carta la nerfearon hasta el punto que terminó en la mierda total. Esta carta era una de las cartas más utilizadas en Jonia durante la beta del lore y era realmente jodida, o sea, era fuerte. Era un coste 3, creo que era un 2-2, ¿no? Era un 2-2. No recuerdo. O era un 3-2. Creo que era un 3-2 e igual roba una carta. Creo que por allí iba el tema. X. El caso es que era una carta que se metía en cada deck de Jonia. Era un elusivo, tenía buen daño y de paso robabas carta. Ahora la tenemos acá, un coste 3. 1 de daño y robas una carta. Más nada. Te lo mata cualquier cosa. No paras a nada. Y solo robas una carta. Pero bueno, el caso es que la pregunta que le hicieron por acá es eso, ¿no? Que si tienen planeado de alguna forma u otra revertir algunos nerfs que hicieron pues en los primeros parches del juego. Ya que al parecer pues Jonia no está pasando por su mejor momento. Comenta el chico acá que preguntó. Y utiliza el ejemplo de la Asesina Sombría. Steve Rubin comenta y dice que sí, Jonia. Definitivamente está pasando por uno de los peores momentos a nivel de competitividad del competitivo, pero que está buscando formas de revivirla, ¿no?
Comenta también de que es curioso de que uno de los decks más utilizados sea Chen Fiora y utilice utilice a Jonia como una de sus regiones, pero que la verdad es que Jonia es una región totalmente complementaria en ese deck, ¿de acuerdo? No, no representa para nada a Jonia. Dicho eso, no planean en lo absoluto revertir los cambios que le hicieron a la Asesina Sombría, ya que recibieron mucho feedback, ¿no? Mucho comentario en su momento sobre la Asesina y sobre lo roto que estaba en su momento. No solo por eso, también el hecho de que era un elusivo. Cuando la bajabas te robaba una carta y si contabas con el buen corazón de las cartas y todo ese tema podías revertir la partida. Bueno, aquí eso es lo que comenta él, ¿no? El tema de que a veces la suerte te jugaba a tu favor y pues terminas ganando la partida solo porque robaste la carta que te hacía falta, y se creaba un poquito de toxicidad alrededor de esa mecánica que producía la Asesina Sombría, que de paso era una carta barata, te hacía bastante daño. Y chicos, ustedes quizás porque algunos no lo entiendan o no vengan de ese tiempo, ¿no? Digo esto como si fuese hace un coñazo de tiempo, pero fue hace un año prácticamente. Pero sí, la Asesina Sombría era realmente jodida. No la carta como tal, era el contexto en donde funcionaba. Los elusivos era el mejor arquetipo que había en su momento, el mejor arquetipo. Tenía el mejor win rate durante toda la beta, tuvo casi prácticamente el mejor win rate. Y eran jodidos, los elusivos eran muy fuertes. Entonces, al punto tal que a día de hoy los elusivos como arquetipo desaparecieron. O sea, ya tú no te armas un deck basado en elusivos. Ya los elusivos pasan a ser cartas complementarias que prácticamente todos los decks llevan uno o dos, ¿de acuerdo? Pero no te armas un deck basado en elusivos, y eso pasó. Así que bueno, ya sabemos por lo menos que sí tienen en la cabecita a Mamita Jonia. Eventualmente harán algo al respecto, ¿no? Seguimos con Papito Su, Steve Rubin, y le preguntaron también sobre Flash of Brilliance. Que si esperan de alguna forma u otra revertir algunos nerfs que han hecho en el juego. Utilizaron de ejemplo esta carta y dijeron que sí, que tienen en mente algunos. Por ejemplo, las piedras huírdicas es uno de ellos, y también Flash of Brilliance, que ya lo hicieron, ¿no? Recuerden que esta carta la nerfearon, la aumentaron su coste a coste 4, matando completamente al deck de Heimerdinger con V, y luego dos parches después, si no me equivoco, revirtieron el nerfeo, ¿no? Le hicieron la misma pregunta sobre Standalone. Una carta que se utilizaba, básicamente era un coste 3, que se utilizaba en decks de Zed y Fiora, ¿de acuerdo? Había un arquetipo, un deck basado exclusivamente en buffear a Zed o en buffear a Fiora, y bueno, terminar la partida con ellos. Ese maldito deck lo creó en su momento Swing, y realmente se salió un poco de las manos el temita con ese deck. Pero bueno, directamente Steve dice que no, no tienen planeado a tocar para nada a Standalone. Y bueno, básicamente para resumir, es por el tema de la experiencia de juego, que entre comillas es toxicidad, de que se sentía realmente jodido que te vas a hacer una Fiora Standalone y listo. Ya tú sabías que no tenías respuesta alguna en contra de eso, así que no esperemos ver de nuevo, que por allí de vez en cuando lo veo. Es más, creo que para cuando grabo este video, hoy lo vi, hace unas horas lo vi. Igual, el man bajó Fiorita, dos turnos después sacó Standalone y literalmente tiré su render dos rondas después, porque mi deck por lo menos no tenía ninguna forma de parar lo que se venía con Fiora. Luego te lanzan Espíritu Indomable, que en su momento era Ráfaga, una cosa de locos, pero bueno, una vaina que ni te la imaginas. La siguiente pregunta y respuesta es bastante larga, pero ya leyéndola, sinceramente, no hay nada nuevo, sinceramente, en base a lo que ya han comentado con anterioridad. Pero bueno, la pregunta es, siendo el juego tan joven, a veces muchos streamers populares y jugadores pues comentan de que el juego se siente un poquito desgastado entre expansiones, ¿no? Y bueno, ¿habrá algunos planes a futuro con respecto a todo eso? Es la pregunta, básicamente resumiendo, sabiendo ya de que todo el contenido de lore parte de League of Legends, tanto de las regiones y como el contenido. Y bueno, están viendo en pantalla esa respuesta larguísima, pero resumiendo acá,
básicamente lo que hace es un repaso a todo lo que están planeando, que ya son torneos de temporada, próximos eventos como el de KDA o como el de Flor Espiritual, que me encantó, por cierto. Nuevos laboratorios, ¿qué más por aquí? Nuevas expansiones cada 2 meses para que el juego se sienta más vivo. Yo sinceramente, a mí nadie me pregunta, pero yo igual digo mi opinión. Yo creo que lo que más afecta es algo que ya he comentado, hasta en este video ya lo comenté también, es el tema del tiempo muerto en lore. Pienso yo que es lo que más afecta, le pasa mucho también a los streamers. Hoy mismo leí un tweet de que otro jugador profesional va a dejar por un tiempo lore porque se siente un poco quemado y todo el tema. Es normal, a la gente le pasa, pero yo siento que faltan otros modos de juego para la gente más casual. Y aunque no lo crean, hasta el propio pro también quiere pasarse un buen rato jugando su juego que le encanta, pero no de manera profesional, ¿de acuerdo? Quiere jugarse para divertirse, jugar con sus suscriptores, qué sé yo, ¿no? Entonces, que busquen eso, me parece bueno, ¿no? Resumiendo, toda esa respuesta es básicamente eso. Están buscando nuevas formas de hacer el juego mucho más social. Entonces, repito, lo volvieron a repetir, valga la redundancia. Algo estarán metiendo por allí. Esto tiene que ver también con el hecho de que para el 2021 van a lanzar la nueva herramienta de amigos del LOL al teléfono y va a estar compartido. Entonces vas a poder tener tus noticias del lore en la aplicación de teléfono. Los chats van a estar totalmente compartidos con los chicos de Valorant, de LOL, de TFT y de lore. Entonces, hombre, me parece súper bien que sigan explorando esos ámbitos y con el guiño al 2 vs 2, quién sabe, ¿no? Y bueno, chicos, básicamente eso fue todo. Un mini repaso al futuro del juego de la mano de los chicos de LOR. Como siempre les digo, pueden revisar la página Out of Cards para que, bueno, porque siempre suben cositas interesantes del juego, meta, todo el tema, ¿no? ¿Qué más? Bueno, chicos, bastante nos espera en este 2021 con el temite de LOR. Quiero leer sus comentarios. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué quieren ustedes de LOR? ¿Qué quieren mejorar de LOR? ¿O qué quieren cambiar? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Recién llevamos un año del juego y todo lo que nos falta, la puta madre. Yo espero estar aquí el próximo año haciendo lo mismo. Pero bueno, básicamente eso es todo. Cualquier duda, cualquier cosita, los comentarios, revisen la descripción del video. Pueden unirse a nuestro grupo de Facebook, por allí comparten sus decks, sus dudas, cualquier cosita, su contenido. También en nuestro canal de Discord, Charla de Runaterras, por allí pueden hablar conmigo directamente, preguntarme cualquier cosita, lo que se les dé la perrísima gana. Voy a estar por allí. ¿Y qué más? Recuerden, por favor, síganme en mis redes sociales, chicos. Subo todo esto, lo suelo subir también en mis redes sociales. Así que si quieren estar un poquito más al tanto del juego, síguenme en Facebook, síguenme en Twitter y poquito más. Like, suscríbanse, apóyenme en Patreon, solo si lo desean. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro, gente bella. Un beso, adiós.